El embalse de Neusa fue terminado de construir en 1952 y este es otro paraíso colombiano. Inicialmente su proyecto estaba orientado como un proyecto de energía, generador de energía eléctrica. Posteriormente decide que se haga únicamente para suministro de agua potable. Cuenta con dos zonas de camping, cabañas, también un hotel. Tenemos servicios de navegación, tenemos servicios de pesca, hay senderos ecológicos. A nosotros nos interesa que esto sea un aula ambiental abierta, en donde la gente venga a aprender, a mirar todos los ecosistemas con que se cuentan aquí en el parque y que vengan a disfrutar de una manera muy sana con la naturaleza. Bueno, me interesa trabajar aquí en Neusa haciendo fotos porque no hay mucha corriente al ser una represa. Entonces a esta hora del atardecer uno puede ver brillos en el agua que, bueno, uno va haciendo fotos y va generando efectos con el agua. Los invito a Neusa, uno de los paisajes más lindos de este país. En el Neusa, además de disfrutar de deportes náuticos y de caminatas ecoturísticas, también puede venirse a hacer un parche de otra energía y disfrutar de un buen canelazo. Hay algo que atrae como hacia las cosas simples. En la tarde nos fuimos de caminata por el lado de la laguna y pues pescamos algunas truchas y eso es lo que estamos comiendo en estos momentos, trucha. Una imagen mucho más auténtica de lo que fue o es en algunos lugares, lo natural. Hacer algo diferente. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver.